los hermanos Hernández, con su unidad de motor llamado Cuerudo, ya se encuentran listos para el inicio de la temporada 2015 del Campeonato Nacional de Rallys con el Rally Montañas de Oaxaca, donde buscarán ganar en su categoría y así colocarse entre los 10 mejores. Ya afinando detalles nada más, checando presión de aire, poniendo a punto el carro para ese día. Hace un año, ¿cómo les fue en este rally? Bien, muy bien, íbamos en octavo absoluto. Última etapa ponchamos y acabamos en sexto absoluto y primero de la categoría Open. Ganar nuestra categoría y quedar en el top 10 de la lista. A su vez, el navegante Paz Hernández destacó que este es su tercer año en participar y tienen el objetivo de representar dignamente a Oaxaca en eventos nacionales. Con este es el tercer año en el cual vamos a participar y pues estamos emocionados y echándole ganas para que todo salga bien. Paz Hernández habló en exclusiva con MVM Deportes, donde explicó la función que realiza un copiloto en una competencia. Mi función como copiloto o navegante es leer la libreta de ruta, la cual se hace días previos a la competencia, verificar los tiempos en cada uno de los tramos, checar que el auto vaya en buenas condiciones en cada término de tramo. Son cosas básicas. Nivel de aire de las llantas, seguros del cofre, que todo vaya bien, ¿no? Niveles de aceite, de amperes en lo que es la cuestión eléctrica. Es más que nada eso. De esta manera, este fin de semana la capital oaxaqueña estará marcada de adrenalina y velocidad pura, pues el viernes por la noche comenzará con la arrancada ceremonial que se realizará en el andador turístico y al día siguiente iniciará oficialmente el Rally Montañas Oaxaca 2015 con el primer tramo cronometrado a las 8 horas en el municipio de Totitlán del Valle y el paso por el arco de meta se estima a las 16:45 horas frente a Santo Domingo de Guzmán. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.